buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo, el ciclo sin fin. ¡Vamos! Tan fuerte y tan veloz, seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues de la selva seré el más feroz. Oh, yo voy a ser león. Oh, yo voy a ser león. Oh, yo voy a ser Mira cómo estamos aquí, mira cómo estamos aquí. Daniel García, 5 estrellas, unanimidad. Yo es semifinalista. Y por favor, si buenos son bailando, más dóciles son como animales. Miren qué maravilla. Elena, Lía, Damaris, Piru y José. Si tienes hambre, yo te voy a dar para dan pan dos buenos cocos de verdad. Bueno, Daniel, gracias por lo que nos acabas de regalar, porque nos hemos ido de musicales, nos hemos ido al Rey León y hemos disfrutado muchísimo. Mariola Cantarero. Fantástico. Gracias. Y luego yo quiero resaltar una cosa, que se ha pasado bailando todo el tiempo y al final ha pegado su agudo, se ha quedado tan pancho que se supone que tenía que ir como... Y estaba fresco como una lechuga. Daniel, qué bien. Es que eres Simba. Gracias. Es que eres Simba, él. No solo Daniel es Simba, podéis ponerme compañero al fondo otra vez. Mira, José, sino que... José Merced es Mufasa. Mira cómo José, mira. ¡Aire, aire! ¡Pasa, pasa, mira! Con la cabeza, ritmo y todo. ¡Ay, ay, ay! Va, compa, mira cómo va, compa, mira. ¿Cómo es, José? ¿Cómo es? Es un rey león gitano. ¡Hombre! Tiene que tener compás. Buenos pelos, tu mijita de compás. ¡Qué barbaridad! Podemos haber salido tú y yo de Timón y Pumba, también te lo digo, José. Después repartimos los papeles. Daniel, cuando te apareció en el sobre el Rey León, ¿qué pensaste? Dani, dijiste, uy, me gusta, qué difícil, conozco la peli, no la conozco. Pues mira, cuando me leíste el sobre, pues... Entonces yo me puse súper contento porque esa película yo la he visto miles de veces, como te dije la otra vez, y es que me encanta, vamos, me ha encantado el reto. Tú imagínate, después de cómo lo ha hecho lo de Rey León, cómo canta, cómo baila, encima habla bien. ¿Qué más queréis ya? ¿Qué más queréis ya? Encima te explica divinamente, mi Daniel. Gracias. Eres un fenómeno, Dani. Eres un fenómeno, gracias, tío. ¿Pero de dónde ha salido esta voz, chiquillo? Yo le estaba diciendo, yo, pero ¿y esa voz? Claro, yo, el día que se presentó yo no estaba aquí, te vi por televisión y yo tengo que disfrutarte aquí delante porque vaya voz que tiene, cómo controlas la voz, qué bonita te suena además
y eso, que lo has hecho único. Yo he escuchado mil veces, me gusta muchísimo Rey León, es una de mis pelis favoritas también. Pero ahora se mezclan dos cosas, que me encanta Rey León y me encantas tú. Así que fíjate hoy lo que he flipado aquí contigo. Gracias. Felicidades. Gracias. Don Jesús Reina. Yo no sé qué tiene este niño. Es que eres pura magia, tío. Eres pura magia. Tiene algo en la voz tan especial que es un reflejo de tu personalidad. Con la misma naturalidad que habla y que te ríe y que nos sonríe, es como canta, es precioso. Y a mí cada vez que abres la boca, a mí me atraviesa el alma. Yo hoy, fíjate que estamos de música, no me podía aguantar las lágrimas tampoco hoy, porque sí, no sé lo que tiene. No sé lo que tiene, tiene algo en la voz que me transmite, ¿verdad? Enteramente. Transmite mucho. Entonces, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Daniel. Bonito. Gracias. Nos ha transmitido en el Rey León, que tú, que el padre del Rey León, un señor que decía aquello, Simba, me desobedeciste deliberadamente. Bravo, bravo, Manu. Bravo, Manu. Don Constantino, Don Constantino Romero. Que nunca digo, ¿de dónde habrán sacado ese modelo paternal? Porque aquí tu padre no te dice nunca, Simba, me desobedeciste deliberadamente, todo sobre esdrújulo y en decasílabo. Aquí te diría tu padre, Simba, ¿tú qué pasa? Que lo que yo te digo te lo pasa por los cones, ¿no? Pero más así, pero no, Mufasa, Simba. Más hablarán de nosotros, así era de nosotros, pero no, Mufasa era de una... ¿Hablarán así en África? No, digo yo. Elegancia de la sabana. Daniel, llega momento para los nuevos deberes, que son los que tendrás que hacer en semifinales, porque ya tienes tu pase a semifinales directo, garantizado con esas cinco estrellas durante la actuación. Ahora, y sin saberlo, porque no sabemos lo que tienen dentro, tenemos que elegir a Jesús, José, India o Mariola. ¿Con quién nos quedamos? ¿El sobre de quién leemos, Daniel? Pues yo quiero que me lea el sobre India Martínez. ¿Cómo no se lo voy a leer con esa vocecita que lo dice? Es la noche del amor. Amor. No, Daniel, ¿te la sabes también? No, esa no me la sé. Me encanta a mí. Pues mira, yo creo que con lo que he pensado para ti, creo que le puedes hacer volver a hacer llorar a mi amigo Jesús y a todos nosotros, porque yo creo que si eligen una cancionaza de mi querido Antonio Orozco, puedes desgarrar el alma. Daniel, ¿Antonio Orozco sí o Antonio Orozco no lo pensamos? No, Antonio Orozco sí. Hombre, por favor, claro que sí, Antonio Orozco. Pues será un regalazo de nuevo disfrutarte en semifinales con Antonio Orozco. De entrada y sin discusión, Daniel García, puerta grande. Estoy contento, estoy feliz, estoy a una balada. Me sorprende que la voz de Daniel, para ser tan chico todavía, tenga tanto control y le suena tan bonita, tan blanca la voz que a mí me ha enamorado. Pues mira, que me hayan dicho que soy un artista con 9 años, ellos que son artistas de verdad, pues eso me alegra. Daniel es que tiene algo en su voz que me traspasa y cada vez que sube al escenario...